vas a pensar que yo soy la tigresa del oriente. No, no soy la tigresa del oriente. Aunque bonita su canción, ¿no? No seas egoísta, sé más cariñoso, tirurirara. Oye, pero hablando de tigresa del oriente, es recontra vieja tigresa del oriente. Dice que cuando Dios dijo, ¡ah, salud! Había como 3 meses. Es tan vieja tigresa del oriente que le ha pasado a su mariachi. Le dice, mi amor, hoy día quiero meterme a jutochito contigo. No puedo, mi amor, estoy con mi siglo. Siguen los chistecitos. Y ahora viene el chiste de qué. ¿De qué crees? Chiste del teléfono. Me llamo loco. ¿Aló? ¿Está armando? No, estoy por las instrucciones. ¿Aló? ¿Estás feliz? No, estoy triste. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habladora? ¿Habladora tu vieja? ¡Qué joven! ¡Ataque timbre por loco! ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿El doctor mata? Sí, el doctor mata. ¡Ah! ¡Entonces no voy! ¡Sigue timblando el telefonito! ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿El verdugo? Sí, hable el verdugo. ¡No me juegues! ¡Ay! ¡Qué bonce! Oye, dice pues que un chibolo me estaba en plena... ¿Qué es más rápido? ¿Qué cosa es la más veloz del universo? ¿De todo el universo? Entonces un alumno levanta la mano y dice... Bueno, para mí, lo más veloz es un rayo, porque un rayo se puede desplazar miles de kilómetros en un instante. ¡Un rayo! Le dice. La pasó muy bien, niño Juancito. Levanta la mano Luchito. Sí, Luchito, para mí más rápido la luz. La luz viaja millones de kilómetros. ¡Uy, qué inteligente! ¡Vente! Canochito, el niño Canocho levanta la mano. Señorita, para mí la diarrea es más rápido que todos. ¿La diarrea? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No? La diarrea, pues, señorita, ¿estás escuchando o no? La diarrea es más rápido. ¿Y por qué dices eso? Porque la vez pasada, ya que estaba con el estomadito, fui corriendo como un rayo. Prendí la luz y ya me había quedado bien. Un pata se va pues, a la iglesia. Estaba en la iglesia el patita y era tarde, pero no, una iglesia acá en el centro de Lima. Tarde, ya todos se van a ir. Y el curista estaba que escuchar los pecados del pata. El pata tenía cualquier cantidad de pecados, cualquier cantidad de pecados. Y el padre le dijo: bueno, señor, tenemos que cerrar. Mire, que son ustedes 3 horas de campaña, un poquito más. Señor, van a ser las 12 de la noche. Usted sigue contando sus pecados. Usted es tan pecador que lo que tiene que hacer es obra de bien. Que padre, no son padre nuestro, de María. No, mano, tú eres tan pecado ya con padre nuestro, de María. Ya no cancela, no paga tu dedo con el de arriba, con el barba. Ya no, ya. Lo que tú tienes que hacer es ayuda social, entregar plata. Ay, ay. Patita se va y a pasada la medianoche sale de la iglesia, el único que se ve. Empieza a caminar, ya las calles estaban vacías. Entonces pasa por una calle oscura donde había una chica de boquita pintada, carterita, minifalda, tapo. Entonces el patita, como estaba buscando gente y no encontraba, y la única que encontró fue la mujer, dijo, aquí voy a librar mis pecados. Se le acerca a la mujer y saca su libro. Toma, 50 soles. Y la mujer, no, la boquita pintada. ¿Qué? ¿50 soles? ¿Qué? Oye, son 100 soles. Oye, pero si el cura me ha dicho 50 soles, es que el cura es cliente antiguo. ¡Qué bonce! Oye, dice pues que una chica, pues una natachita, pues, ¿no? Una paisanita. Estaba, ¿no?, limpiando la habitación de la señora, de la dueña de la casa. Eso está cuando está limpiando la mujer. ¡Ay! Empieza a gritar, ¡ay, mami! ¡Ay! Empieza a gritar, ¿no? Que había visto un preservativo tirado en el suelo. Gritaba la paisanita, ¡ay! Viene la patrona y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué gritas? ¡Se acaba de matar! ¿Cómo está gritando? ¡Mira lo que he visto acá! Y dice, el preservativo así, tirado en el suelo. El condón fue tirado en el suelo. Y ahora dice, ay, oye, tanto que asustas eso. Es que ayer estaba con mi marido, y bueno, ¿acaso tú no utilizas eso? Sí, utilizo, pero nosotros no lo despellejamos. ¡Ay, qué bonito!